A una España hambrienta le hacía falta tierra que diera fruto, pero los campos estaban secos y necesitaban el agua, que corría a raudales, pero no siempre donde era más necesaria. Con la intención de promocionar el regadío se ponen en marcha la Segunda República, la construcción de canales, pantanos y también un reparto más equitativo de la tierra. La Guerra Civil llega y todo se detiene. Será después de la contienda cuando se forme el Instituto Nacional de Colonización y los proyectos puedan darse por terminados. 314 nuevos pueblos fueron edificados con una misma estructura para alojar a las más de 55.000 familias que abandonaron sus hogares en los años 60 en busca de un futuro mejor. No tenían nada, solo sus manos para trabajar y un lote de tierra que al final y con mucho esfuerzo pudo ser suya. Fue la mayor migración del siglo XX dentro de nuestras fronteras. Esta es la historia de estos colonos, de sus jóvenes pueblos y de una tierra que tristemente ve cómo sus dueños envejecen y vuelve a quedarse sola sin nadie que la trabaje. Manuel, ven aquí ojos cerrados, aunque no sea más que por la casa. Fíjate, y eso me acuerdo como si fuera ahora. Aunque no sea más que por la casa, porque allá no tenía nada. Y era verdad, no tenía más que mis hijicas, y yo, y mi mujer. Nada más. Mi marido estaba en la jornada y ganaba 100 pesetas cuando no llovía. Y aquí nos daban ya 150, lo hubiera o no lo hubiera, la casa, la vaca y en fin. Y como ya teníamos 7 hijos, pues nos vinimos aquí por eso. Dije a mi mujer, pues, ¿sabes qué hago? Para empezar de nuevo con colonos nuevos, voy a echar una solicitud al Plan Aragón, a ver si me llaman para allá. Sí, precisamente en el mes de, a primeros de julio, me dijeron que me presentara no a Aragón, sino aquí a Carcastillo, que es donde más necesidad había en aquel entonces para el pueblo de Figarón. Y aquí llegamos, pues como digo, a primeros de julio del 59. Aquí vinieron, como ya se sabe, de Carcastillo la mayoría y de pueblos de alrededor, gente trabajadora. Para ellos fue una oportunidad lo de Lirida, entonces era colonización, pues que te daba la tierra y te daba unas oportunidades. El presidente del concejo, Valentín Miqueleiz, me preguntó a ver si yo me iba a ir todos los días a mi casa. Entonces yo le dije, ¿cómo me voy a ir si no sé ni dónde he venido? Y me dijo, ¿y tampoco tienes coche? Pues no, me dijo, pues entonces la plaza para ti, porque queremos un maestro que se quede en el pueblo. Y de esto hace ya pues 38 años. Los que vinimos aquí, los que querían nuestros padres, porque por lo general eran todos obreros del campo, los que querían tener algo propio, algo en propiedad para trabajar para ellos. Y como hemos contado, que hemos dicho que esto era familia numerosa, pues todos se arrimaban el hombro. Yo vine aquí de colono porque quería salir de allá de mi pueblo, porque allá sabía que no iba a hacer nunca nada. Como estaba yo revuelto de tanto cacique, pues resulta que dije, cuando arreglemos la tierra, nos la quitarán y se la quedarán ellos, del quien sea la tierra. Creía yo, pero no.
Con una población de casi 24 millones de personas, la mitad de las tierras de cultivo en España a comienzos del siglo XX pertenecían a solo 10.000 familias. Con la llegada de la Segunda República se pone en marcha el Instituto de Reforma Agraria, que pretende hacer un reparto más equitativo de la tierra. El ritmo de esta reforma fue lento y se paró definitivamente con la llegada de la Guerra Civil. La contienda causó estragos inmensos en la vida de los españoles. España perdió muchos hombres y mujeres laboralmente activos. Se destruyeron 900.000 viviendas y dos terceras partes de la ganadería y la agricultura desaparecieron. Asentado ya el régimen franquista, se promulga la Ley sobre Colonización y Distribución de Zonas Regables. Esta ley venía acompañada de un Plan Hidrológico Nacional. Pretendía la construcción de diferentes pantanos y canales. Se pretendía también la construcción de 226 nuevos pueblos en España. Para llevar a cabo este proyecto, en noviembre de 1949, se crea el Instituto Nacional de Colonización. Sus labores inmediatas, realizar las expropiaciones, construir los pueblos, repartir las tierras y seleccionar los colonos que se asentarían en los 304 nuevos pueblos para cultivar estas tierras de regadío. Había una serie de normas que no se llegaron a aplicar del todo, pero bueno, básicamente eran que la profesión exclusiva del colono fuera la de agricultor, se tenían que dedicar exclusivamente a la tierra, había algunas normas que favorecían a unos más que a otros, por ejemplo, se primaba los colonos que tenían hijos varones, después había otras pues típicas de la época, el ser de moral intachable, no tener defectos físicos ni psicológicos, etc. El Plan Hidrológico Nacional se haría cargo por su parte de toda la infraestructura y construcción correspondiente a las aguas. Las obras titánicas de pantanos y canales aliviaron la penuria de muchos españoles que por fin podían volver a ganar un jornal. Grandes empresas de construcción hicieron su aparición contratando a un gran número de mano de obra que se movilizó desde todos los rincones de España. Entonces es que España en general estaba flojica de trabajo y sobre el año 50... Sobre 45 a 50 es cuando empezó el movimiento de las empresas, el Instituto Nacional de Colonización con los pueblos de Badajoz y Aragón. Entonces se movilizó mucha obra, muchos tractores, muchas empresas para carreteras, acequias, albañiles y todo eso. A la Confederación Hidrográfica del Ebro le tocó la construcción del pantano de Yesa y el canal Bardenas. Sin agua no hay cosecha, ni pastos, ni ganados. El río Aragón ha sido testigo de muchas historias, pero para que sea testigo de la nuestra, hubo que desviar parte de sus aguas y acogerlas en el pantano de Yesa, en la zona de los Pirineos. En él nace el canal Bardenas, la superficie navegable más grande de Navarra, que trasvasa el agua del pantano a la zona de la Ribera de Navarra y a la comarca zaragozana de Cinco Villas. Dentro de todo eso está el plan Bardenas, que se ejecutaba en parte de Navarra y Aragón, con la construcción de 15 pueblos, entre los que está Fígaro. 55.000 familias abandonaron sus hogares en los años 60 en busca de un futuro mejor. Cada una llegó con su propia historia, pero al final acabaron construyendo una sola. Incluso los 314 pueblos repartidos a lo largo de toda la geografía española que se edificaron para acogerlos estaban diseñados igual: una gran plaza presidida por la iglesia donde confluían las calles principales. Me enteré por mi mujer. Estaba trabajando, fui a casa y me dijo: Manuel, ha hecho pa' colono. Y yo le dije: ¿y eso qué es? Y me dice: pues para coger el lote. Y le dije: pues apáñate tú como puedas, que yo no voy. Carcastillo no tenía nada más allá, ni cera para los oídos, no tenía.
El Instituto de Colonización ofrecía a los colonos un lote que consistía en una casa, 10 hectáreas de tierra, una vaca, una yegua y todos los aperos necesarios para empezar a trabajarla. El primero, del 62, es cuando llegó el sorteo de la tanda de colonos, unos 45 o 50, 50 más bien diría yo, aunque fallaron 3 o 4. Se les entregó el lote y ya empezaron a traer las vacas, remolques en aquel entonces. Pero en sí, como todavía el riego estaba un poco escaso y las casas llegaron a terminarse ya un poco tarde, pues no dieron prisa de venir aquí a vivir hasta el 25 de abril del 62. Aunque no pudieran venir a vivir todavía, sí que les dieron ya el lote para empezar a trabajar. Muchos colonos aprovecharon para preparar la tierra, sembrar y así, de alguna manera, no empezar de cero cuando llegaran sus familias. Entonces vinimos solo nosotros 5... a sembrar, con que llevábamos un remiendo de patatas, otros de cebollas, y nos deja en el cruce el camión ese. Bueno, pues ahora, como no está lejos, ponía 3 kilómetros, pues ala, andando. Mira, por ahí viene un señor con una yegua, con que aguardamos a que saliera a la carretera, y era fraile con la yegua y el carro, con que nos trajo. Y ya dice, ¿igual son ustedes colonos? Pues sí, ¿qué tal, qué cual? Ya vinimos charlando sin parar con él, hasta aquí, hasta Figarol. Vinimos en un carro, y vinimos 14, montados en un carro y la yegua. Con 7 hijos en un camión. A las 8 de la noche, la víspera de San Pablo, eran las 8 de la noche cuando en este reloj de la plaza. Aunque mira que recuerdo tengo. Avenida de las Carretas como si fuera una caravana de bonanza, ¿sabes? Como una película del oeste, en el que íbamos un remolque detrás de otro, pues detrás con la vaca, con la yegua, ¿verdad, papá? La yegua, todo el mundo aquí. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro, ¿verdad? Hasta Figarol. Hasta Figarol, sí. Y llegamos a Figarol y nos encontramos aquí sin agua, sin luz. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Te penumbras. Bah. Sí. El pueblo estaba mal y muy maja, porque no teníamos luz. Luego estaban las obras, que estaba lleno de barro por todo. Teníamos que brincarla, de esto para entrar en casa. Teníamos que poner tablas para pasar, para brincar, para salir. Mal. Año y medio, casi 2 años, mal. Con el agua y con la luz. Yo tenía 3 añicos cuando llegué a este pueblo, un 21 de enero de 1963. Era domingo. Y, hombre, me imagino que frío hacía. Yo no lo sentía mucho porque los críos no sienten mucho el frío. Pero hacía un sol espléndido. Y cuando nosotros llegamos con el camión desde Corella, salía la gente de misa. Y la curiosidad, pues todos los críos alrededor del camión. Y con 3 añicos de eso sí que tengo recuerdo. Hola, majo. Hasta luego, majo. Resultar muy duro dejar, además, a esa edad en la que, pues, los 35, 30 años en las que uno se siente como muy de su pueblo, abandonar su pueblo para lanzarse a una aventura que no sabían lo que iba a resultar. De hecho, algunos pues se volvieron
a sus lugares de origen. De venir de Corea aquí es muy fuerte, el choque más pues me imagino que sería mucho mayor para mis padres y mi hermano, que sería mayor, porque yo al final tenía 11 años cuando vine, pues eras crío y ya te vas adaptando a lo que hay, pero difícil tuvo que ser para ellos. De hecho a los 10 años se fueron ellos. El tipo de familias que llegaron, pues eso, con muchos hijos, la mayoría. Y al principio, pues cuando llegamos, les tiraba a su pueblo. O sea, no te sientes como de Figarol, ¿no? Porque vienes, no sé, una cosa nueva. El que vivía cerca de su pueblo de origen, pues podía ir en pocas horas, pero los que vivían lejos lo tenían muy difícil y a lo mejor pues iban una vez al año o dos a ver a sus familias. Hay que tener en cuenta que el medio de transporte que a ellos les habían dado era un carro y una yegua. Y como mucho, pues alguno podía tener algún pequeño tractor. Cuando llegamos aquí no había población mayor. Éramos todos jóvenes, todos los padres jóvenes, 30 y alguno, 40 muy pocos, porque todos iban en esa 40 y poco. El primer año fue un poquito más débil, porque generalmente todos venían pues con lo puesto, ¿no? Venían pues con unas reservas que se preparaban de aceites, algo de cerdo, pues legumbres y demás para un par de meses, no habría más. Yo vine aquí con 7 pesetas nada más. Ahora traje 6 gallinicas, un cerdico y nada más. Los colonos en sí venían muy contentos, muy animados, porque en su vida habían tenido un trozo de tierra en su casa, ¿no? Habían sido jornaleros de toda la vida y entraron muy contentos. Lo que pasa que eso, algunos lotes, siempre había diferencia de unos a otros y las familias también eran distintas, unas muy numerosas, otras no. Por encima de los colonos pues estábamos los mayorales para organizarles y mandarles las cosas, y por encima de los mayorales estaba el perito agrícola que vivía en el pueblo también. A lo primero obligaban a poner lo que quisiera colonización. La tierra se destruía en 4 o 5 hojas, que en una se les mandaba poner cebada o trigo, alfalfa, en otra remolacha. En fin, hasta incluso un año se puso en el quinto una prueba de lino, pero aquí no resultó mucho eso. Al llegar aquí, pues unos tenían los lotes mejores, otros peores. Hubo gente que la verdad, que lo pasó muy mal, muy mal, porque las tierras no producían lo que tenían que producir, porque era tierra de nivelación movida, la materia orgánica allí no funcionaba. La tierra en el primer año, pues se puede decir que estaba cruda totalmente, porque estaba recién nivelada. Piedras había un montón, miles de toneladas habré sacado yo de piedras, miles de toneladas, no sabe nadie. Los primeros años, los 3 primeros años, aquello fue un cultiverio, sacando piedras. Es que era barbaridad, todo el invierno sacando piedras. Colonización el primero y el segundo año, incluso traían abono y nos hacían labores con tractores de ellos. Nosotros es que, claro, ya estábamos un poco preparados por los cursos que habíamos tenido. Yo ya procedía del campo también. Y en los cursos nos habían dado todos los tipos de cultivos, cuando se sembraban, cuando no se sembraban y los abonos que se hacían y demás. Y por eso decían que había que hacer cambio de cultivos, por eso se hacía el lote en 4 o 6 hojas, para hacer los cambios de cultivo y no sembrar siempre en el mismo sitio. A algunos les parecía un poco incómodo, pero
como sabían que nosotros éramos mandados también por el perito. Los primeros años aquí más, más. Tres años malos. Mira, ¿sabes lo que pasaba aquí al primero? Que tenías que darles la mitad de la cosecha. Si cogías 100 sacos de trigo, 50 para ellos, 50 para ti. Ahora, esos 50 sacos de trigo que dabas, quitabas de pagar, ¿entiendes? Para nosotros bien, pero teníamos que pagarlo así. A los 4 años se cambió por una cuota fija a pagar en 30 años el lote y en 40 años la casa. En el 2002 pudieron decir los colonos, por fin, esta casa es mía. Para mí una lotería no fue. Se fue, hombre, es una cosa que te lo dan que si tendrías que haberlo comprado tú con dinero ya, no lo hubieras podido comprar nunca. Era una facilidad que te dieron, pero vaya, de facilidad a ser regalado nada. Porque costó buenos trabajos y buenos sacrificios pagar a los primeros. El Irida, vos, mucho agarro. El Irida era una empresa, o fue una empresa, que nuestro sudor y nuestro trabajo fue al 50%. Pero bueno, nos ha quedado buen sabor de boca, a pesar de que han sido unos años muy trabajados. Pues nos ha quedado un buen sabor de boca y estamos todos bien. Pues sí, porque nos dio esa probabilidad maja de venir, de toma la tierra, toma la casa, toma la yegua, toma la vaca, toma el brabán, la rastra, el brabanico, todos a peor. ¿Y te acuerdas que si paría la vaca novilla, también no, tenía no. que ser para ellos? Si salía si... la vaca, la yegua paría una potrica, la tenías que entregar. Entregar la potica y era la yegua tuya. Y la vaca igual. Sí. Tenía que ser hembra. Y ya te quedabas con la vaca para ti y la yegua y todo. Llegué ya en el 67, que ya había tenido, en aquel momento había nacido mi hija también, aquí en Figarol. Y empecé a pensar que el futuro de Mayoral llegaba muy poco lejos. Dije, vamos a hacernos mayores, en los mejores años de mi vida los voy a pasar aquí de mayoral y después no sabré dónde ir. Y entonces solicité al perito que me dieran el lote frutales de experiencias. Ilusión he tenido siempre mucha. Cuando menos tuve fue el primer año que estuve aquí, cuando decía a tu tierra grulla aunque sea con una pata. Porque venía desilusionado perdido en la bicicleta, porque venía ya cansino perdido como una berzalacia, cansino perdido, y resulta de que por eso pensaba muchas veces, muchas, viniendo a casa, yendo cantando jotas, yendo caralla por la mañana cantando jotas, y viniendo a tu tierra grulla aunque sea con una pata, a tu tierra grulla aunque sea, pero empecé el primer año, no vino nada. El segundo vino ya un poco y el tercero ya vino lo que yo aguardaba que viniera. Ya pues cada año más, más, más y mejor. Y ahora es una gozada. No hay tierra mala si se cuida bien y se alimenta. Y yo cuando vine aquí fue, además me dijo un viejo en Buñuel, y dice, si vas de agricultor, fíjate qué refrán me dijo, hazte el rico con la tierra, no te hagas el pobre. Era mucho más fácil vivir, era solo comer y poco más, porque en casa tenías con 4 sillas y una mesa, eso es lo que gastabas. Y las camas, eso es lo que se tenía, que no se tenía más. Aparte de la tierra, pues las familias también tenían sus animales. Y eso también les hizo tener, pues era una economía de supervivencia.
Y de allí también se iba tirando y así fuimos. La economía de casa era simplemente subsistir, pues tener para comer y que no te faltara ahí. Y que tendría necesidad de comprar unos zapatos para un hijo y que no habría problemas para eso. Cuando a lo mejor antes de venir aquí tendrían nuestros padres problemas. Mira, nos levantábamos por la mañana y ya teníamos la leche. ¿Eh? Llegaba la comida, teníamos el conejo. Llegaba la noche y teníamos otra vez leche y huevos. O sea, que es que en realidad, pues es que era todo lo mismo, pero no nos ha faltado. Gracias a Dios no nos ha faltado. Porque yo me acuerdo que salía de la escuela, mamá, ¿qué hay para merendar? Hija mía, pues azúcar y aceite. Y me sabía tan bueno. Pero en realidad no nos ha faltado de nada. Siempre nos tocaba hacer algo, sí. Sí, sí, aquí. Esto de los colonos era una empresa familiar y aunque hoy es políticamente incorrecto que los niños trabajen, pues entonces trabajamos. Yo he estado, vamos, con 8 años he estado engabellando alfalfa a mano. O sea, no haría gran cosa, pero todo Dios arriba, vamos a ver. Yo con el ganado, mi padre me ponía el ramal de la vaca en la mano y tenía que ir a la acequia a darle de beber. Y era bien chiquitica. Tenía 7, 8 años o 9, tendría. Era natural, ¿no? Tenías 14 o 15 años, yo vine con 14 años y había que ayudar en casa. En aquellos principios no había empacadoras, era todo manual. Pues teníamos que ir los hijos, claro, 14 para abajo. Aquí con hijos grandes, 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 vinieron muy pocas familias. Muchas veces los padres llevaban a los chavales al campo cuando salían de la escuela o el sábado o cuando teníamos vacaciones, los llevaban al campo pues por una parte para echar una mano el que podía, ¿eh? Y por otra era una forma de tener controlados a los hijos. Los hijos míos ya empezaron ya de pequeños y empezaron cuando era sábado o domingo les llevaba yo a hacer algunas cosas que se podían hacer para críos, ¿sabes? Con la zadica y eso. Buenos días a todas, Ave María Purísima. Ahora vamos a entrar todos en fila clase y en silencio, ¿eh? Todos en línea recta. Venga, detrás mía, uno por uno. A ver, buenos días. Hola, cariño. Buenos días, Mari Carmen. Hola, Lourdes, buenos días. Lo que tengo que agradecer a mis padres es de que fui hasta los 14 años a la escuela, porque de mi marido, por ejemplo, no puedo contar lo mismo, porque mi suegro necesitaba ayuda, era el más de familia que nosotros, y lo tuvieron que sacar para los 12 años. Buenos días, venga, Jaime, vamos para adelante. Y vamos al colegio y a los unos 13 años, pues cuando llovía, porque si no llovía, a trabajar al campo. Y después ya para los 14 años, a los 14 años salíamos todos y prácticamente íbamos al colegio cuando llovía. Que llovía más que ahora, por suerte. Yo he tenido 17 hijos. A las 9 todo el mundo estaba en la cama, todos los pequeños. Su padre se iba por la mañana al campo y ya no venía hasta la noche. Cada uno tenía su quehacer. Por ejemplo, la Rosa, que era la mayor, ayudaba a arreglar los más pequeños. Y a la escuela, todos los que tenían tiempo de ir a la escuela, todos iban a la escuela. Y después, pues aquí no es como ahora, que uno no quiere comer esto, el otro no come del otro, el otro no come pan de ayer. Entonces, de lo que había, se comía todo el mundo.
y nadie respiraba. Entonces el papel de las madres pues era primordial, porque la verdad, todas vinieron, todas eran trabajadoras, pero trabajadoras. En muchas casas las que ordeñaban las vacas eran ellas, las cerdas que había, el maíz que se cogía a mano, que no había cosechadoras de maíz, había que cogerlo por la pinocha pinocha, secarlo en casa, porque tampoco sabía, entonces había cooperativa. Montón. Ahora vamos. Mi madre ha sido una pionera, porque se llevaba la casa, se llevaba los animales. No. Ha tenido que ir a lote, llegar y atendernos a las dos. O sea que mi madre, yo la pondría en un pedestal. En una palabra, nos juntemos el ruejo y la piedra, mi mujer y yo. Sí. Sí. Y ordeñar, tú eres una vaca y yo otra. Él es una vaca y otra, tú, va, va, más valiente que el coponta, va. Y otra cosa, tú, que estaban 50 para comer, no se apuraba nunca por nunca, la comida. Jamás. Me acuerdo que cogía una estaca, salía al corral, pollo, conejo, pa, pis, pa, tira. Sí. Almorrar. La situación de dependencia de los colonos respecto al Instituto Nacional de Colonización era total. Estos pueblos crecían sin la conciencia de pertenecer a ayuntamiento alguno. En junio de 1971, el Instituto Nacional de Colonización fue reemplazado por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, hasta que un día este inició calladamente un adiós sin despedida. Figuerola es reconocido entonces como entidad local e integrado en el régimen general de los entes locales de Navarra. Eso ha permitido, por lo menos en el caso de Figuerola, que se haya podido gobernar de una forma autónoma, aunque siempre administrativamente dependiendo del Ayuntamiento de Carcastillo. Este pueblo era una junta de colonos y luego pasó, por la democracia, a ser un concejo. Pero el pueblo no tenía identidad, o sea, era un pueblo lógicamente, pero no tenía identidad, pues, detalles, ¿no? No tenía bandera, no tenía patrona, pues eso es lo que nos tocó hacer a nosotros, ¿entiendes? A pesar de la falta de identidad de los primeros años, los vecinos siempre tuvieron claro que tenían que estar unidos si querían salir adelante. Los vecinos eran más que familia, como pasaba antes, lo del pueblo, el vecino era más que familia. Si alguien caía enfermo, lo decía el cura en misa y íbamos todo el pueblo a ayudar. Era muy difícil el que no iría a ayudarle, bien a recoger la alfalfa o lo que le tocaría entonces. Como prácticamente teníamos todos lo mismo, nada o poco, pues no había ninguna clase de envidia. Luego el mismo cura puso en el hogar parroquial una televisión y para ir a ver la televisión tenías que pagar una peseta por el programa. Y cuando ya salía un rombo o dos, pues los pequeños afuera y se quedaban los mayores. Los juegos de los niños eran, eso sí que era igual en todos los pueblos, tanto el marro como el pañuelo, las canicas. Yo tenía una de... No, no, esa es la mía, esa es la mía. No, que la tenía yo. Cuando yo llegué aquí, pues habría alrededor de 45 o 50 niños. Ya había bajado mucho porque la población, los que habían venido de muy niños, habían pasado unos años y ya habían terminado la escolaridad. Agua caliente y un poco de detergente. Papá, papá, papá se fue a la guerra. Estados Unidos jamás será vencido. Un pueblo en el que no se ve a niños por las calles es un pueblo casi casi muerto. Entonces en aquellos años
sí que se veían niños correteando por las calles, jugando a miles de juegos tradicionales que había entonces, porque claro, la televisión, los programas de televisión eran muy limitados, por supuesto los ordenadores no habían aparecido, y todo era pues disfrutar con juegos a base de imaginación. Lo que comen los señores, naranjitas y limones, alupé, sentadita me quedé. Durante los primeros años, los habitantes de Figarol poco o nada salieron del pueblo, así que las fiestas se cogían con ganas, a pesar de que la rutina laboral no acababa. Del baile de la tarde tenías que ir a ordeñar, y por la mañana a las 7 de la mañana y sin echarte a dormir, pues también hemos ido a ordeñar, o sea que del pueblo salíamos poco, muy poco. En la primera mitad de los años 80, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario empieza poco a poco a desaparecer. Vende a buen precio los terrenos de almacenaje que poseía a la cooperativa San Francisco Javier, que aunque había sido fundada en 1967, no fue hasta ese momento cuando empezó a caminar sola, al igual que el propio Figarol. Como todos los pueblos colonos, Figarol cumplió en estas fechas 50 años. Fue una fiesta celebrada con un único propósito: honrar a los colonos que hicieron posible esta historia. No faltó nadie. Colonos y descendientes se dieron cita y devolvieron durante un fin de semana los bríos de antaño a su pueblo. El Instituto de Colonización puso en marcha un plan para mejorar la agricultura en España y la situación de muchas familias, basado en un sistema tradicional de trabajo, el manual. La segunda mitad del siglo XX trae consigo un cambio radical en la agricultura y la ganadería. En menos de 20 años, todo el trabajo del campo se mecaniza y solo un lote ya no es suficiente para mantener a los hijos de estas familias. Con la maquinaria se realiza más rápido, incluso mejor, y ha hecho que toda esa población que era mano de obra barata en las casas haya tenido que emigrar a las ciudades a trabajar en la industria. Con un lote de 12 hectáreas, una familia, al principio sobre los 62 al 80 casi, se vivió estupendamente con un lote. Pero del 80 para arriba, pues las cosas fueron cambiando mucho. Eso es lo que pasaba entonces, hace 30 años. Pues la realidad es que se trabajaba, es cierto, pero cundía, el dinero cundía. O sea, yo recuerdo un par de hectáreas de remolacha, tenías un par de hectáreas de remolacha, y yo recuerdo que con aquel dinero que sacamos de dos hectáreas de remolacha, pues en casa compramos un coche, un Simca 1200, que entonces era un coche de mediana categoría, y me decía que pagaba toca teja, con dos hectáreas de remolacha. Hoy pones dos hectáreas de lo que más produzca, que no sé, tomates o una buena producción, y no te llega ni para pagar la gasolina de un año del coche. El producto en la cosa agrícola ha ido subiendo, por ejemplo, por las escaleras, para que me entiendas, y lo demás que venimos comprando, abonos, semillas, tractores, maquinarias, eso ha subido por el ascensor. El sistema de mercado cambió y consiguió adueñarse de los productos agrícolas. El campo queda relegado a un segundo plano en la economía española, por detrás de la industria y los servicios. Figarol llegó a tener 100 lotes y, por lo tanto, 100 empresas familiares. Ahora apenas son 5 los colonos que viven de la tierra y 3 los ganaderos que han tenido que mecanizar cada centímetro de sus granjas para poder ser competitivos.
si el agricultor quiere ganar dinero, sobre todo el cerealista, pues tiene que estar el producto, pues como está en esta temporada, bastante a buen precio. ¿Qué pasa? Que eso repercute en el ganadero en sentido contrario, porque el pienso se pone por las nubes. Somos dos sectores que en realidad pues lo pasamos mal. Las inversiones son fuertes y claro, hay veces que estás metiendo dinero y la producción no te llega ni a producir el dinero que has metido. Yo lo que quiero es acabar haciendo quesos y salir de la situación financiera que, oye, pues apuros hay, lógicamente. Futuro, pues uno, pues que vaya bien, que haya trabajo, que se pueda vender la leche ahora, que luego pueda vender los quesos y ya estoy, trabajar y no pretendo hacerme rico, sino trabajar y vivir, sin más. Futuro del campo bastante negro porque no hay quien nos releve. No hay ningún hijo ni en ninguno que se quede. A este paso voy a ser el joven yo de los agricultores, tengo ya 61 años. Yo vivo del campo. Rentable, pues hay unas cosas que sí, otras que no. Lo que tienes que hacer unas inversiones muy grandes para poder simplemente vivir, sacar el jornal. Y te tiene que gustar y haberte adaptado, que si tienes que trabajar el domingo como el sábado y a lo mejor el lunes fiesta. Que eso es lo que ahora la gente joven no quiere, que además que quieren que llegue el viernes a la tarde y hasta el lunes a la mañana ya no, si te he visto no me acuerdo. Y eso en el campo no se puede hacer. Yo soy hijo de colono, mis padres vinieron de Aragón, mi padre y mi madre. Y bueno, pues en su día vinieron aquí, hemos pasado la vida aquí y yo pues me he criado aquí. Pues yo empecé de muy pequeño viniendo al campo, con 5 o 6 años venía al campo con mi padre y ahí empecé me empezó a gustar bastante el campo y... Mi padre empezó hace unos 30 años. Empezó comprando 12 ovejas por tener algún animal en el campo y criar un cordero para casa y nada, pues ha ido pasando los años y ya tenemos una explotación de 1.200 ovejas. Llevamos ya 3 o 4 años vendiendo leche sacamos leche a Burgos. El peor enemigo hoy en día pues es la tecnología agraria, con la maquinaria que se labra mucho en 4 días, se labra con la maquinaria que hay. Y queda muy poco tiempo después de cosechar las cosechas para poder alimentar al ganado. Cada día pues se complica más la cosa a raíz de que los precios de los piensos están subiendo, el cordero más o menos se están vendiendo al mismo precio y claro, la materia prima, todo lo que estamos comprando está subiendo bastante de precio. Como todos los pueblos colonos, Figuerol fue construido en tierras comunales y expropiadas, alejadas de grandes núcleos de población. Estaban pensados para que ni los colonos ni sus hijos tuvieran necesidad de moverse del pueblo. El Instituto de Colonización edificó además locales y dependencias públicas en un número tan elevado que en algunos casos ni llegaron a utilizarse nunca. Hasta se construyó una laguna pensada para los escasos momentos de esparcimiento de las familias. Lo que no se planificó fue que el futuro también iba a llegar a Figuerol y que en cuanto los hijos de los colonos quisieron formar sus propias familias, tuvieron que abandonar su pueblo para buscar trabajo. En cuanto los hijos llegaban o venían de la mili o incluso donde había 6 y 8, se tenían que ir a Pamplona y de hecho se fueron, aquí quedó poca gente, muy poca, y ahora estamos 4, nada, porque todos en casa no se podía... A pesar de cumplir solo 50 años, Figuerol va envejeciendo. La mayoría de sus habitantes son los primeros colonos que vinieron. Algunos siguen manteniendo su lote, pero lo único que pueden hacer con él es contemplarlo.
El campo se queda vacío y la tierra huérfana, sin nadie que la trabaje. Haría falta una nueva reestructuración del sistema agrario para que todo esto cambiase. Si no cambian las normativas, si el que cría un ganado no puede vivir de criar un ganado, es que es tontería decir que la gente ponga ganado. Pues es que si no hay un futuro, es incierto el futuro, entonces, ¿qué ponemos? Ovejas, mal, vacas, imposible. Los cerdos no se pueden matar ni en tu casa, no puedes poner ni gallinas. Tienes que ser un agricultor con muchísima tierra, donde todos son grandes inversiones en tractores, en riegos, en maquinaria, y bueno, pues no todo el mundo puede ser agricultor a ese nivel. El ganadero pequeño y mediano prácticamente tiende a desaparecer en pocos años ya, ¿eh? Todos ahora son todo explotaciones muy grandes, pero incluso en ganado es que incluso ni las grandes es rentable ya, ¿eh? Porque no sale para vivir ni para pagar todo lo que hoy hay que pagar. La huerta más barata es el frutero. Tener una huerta hoy es impensable y es carísima además. Es más barato un frutero donde compras la pieza que tú quieres y la que te gusta. Bien, a ver, de médico hace María, parientes vosotras tres. Ante este panorama, sus habitantes tratan de darle vida al pueblo participando en todas las actividades posibles y sus calles vuelven a estar llenas los fines de semana porque los descendientes de este pueblo regresan aquí en cuanto tienen unos días libres. Déjame las gafas, por favor. A los primeros colonos les costó asimilar que Figarol era su hogar, pero sus hijos y nietos lo llevan en la sangre, aunque no puedan vivir en él por cuestiones laborales. Como consecuencia de todo esto, en este pueblo casi no hay niños y el colegio, que un día tuvo que ser ampliado, corre peligro de desaparecer. Y número por el cual vamos a dividir, divisor. Lo ponéis también. El futuro del Colegio de Figarol está un poco en el aire. Este año hemos tenido 8 alumnos, el curso que viene, que empezará en septiembre, tendremos 10. Pero tenemos el problema es que tenemos una población escolar basada principalmente en los inmigrantes. Entonces, si esos inmigrantes se mantienen en Figarol, la escuela puede tener una garantía de estar abierta de 6 u 8 años. Pero esta población, si desaparece de aquí, pues la escuela de Figarol se puede cerrar en muy poco tiempo. Tranquilidad y naturaleza, estos son los dos atractivos con los que cuenta Figarol para atraer a nuevos visitantes e incluso a nuevos pobladores. El año pasado se puso en marcha la asociación Laguna dos Reinos, con la intención de preservar y dar a conocer este enclave natural que desde el año 2006 es lugar de interés comunitario y acoge cada año miles de aves. Para mí la laguna y yo estamos conectados por la infancia, ¿no? Aquí tenemos distintos espacios naturales con una calidad ambiental importante, y si no estuviese, pues tuviésemos menos calidad de vida. Este es un sitio de migración, es un sitio estratégico de la migración. Aquí paran cientos y cientos de especies a descansar. Hoy en día está atrayendo a gente, lo cual eso podría ayudar a un modo de vida también aquí, el tema del turismo, el tema de la educación ambiental. Pero ya no solamente que se queda aquí, sino que tenemos un valle como es el Valle de Aragón, donde existe un montón de entorno natural muy interesante, el propio río, tenemos lagunas, tenemos las bardenas, tenemos un bosque mediterráneo original, como es la Rate, donde también es un sitio muy bonito para conocer. La agricultura está difícil, pero hay que trabajar por explotar, de alguna manera, entre comillas, pues estos entornos que tenemos, que también sea un modo de vida para Figarol, la naturaleza, ¿no? Que igual está hoy un poco olvidada, vivimos de la naturaleza y tenemos que seguir viviendo de la naturaleza. Pero no solamente explotando la tierra, sino conociéndola y conservándola.
La razón principalmente es la tranquilidad. La tranquilidad y que tú salgas a la calle y saludes a la gente, porque tú vives en una ciudad que hay muchísima gente, pero estás solo. No te saludas casi ni con el vecino. Entonces, todo eso tiene que volver a los pueblos, donde todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, y es otra forma de vivir con mucha más calidad de persona, ¿no? ¿Es posible un mundo rural vivo sin agricultores y sin agricultura? ¿Son capaces los primeros colonos de entender que el mundo rural para el que tan duramente trabajaron ya no existe? El pasado y el presente de la agricultura coinciden en solo dos generaciones que luchan por lo mismo, mantener su patrimonio. Cuídalo, guardalo, venderlo no, guardalo para mis hijos. Así como me lo hay ganado, se lo quiero dejar yo para ellos. No ha servido a mí, pues a ellos también, ¿o no? Si saben cuidarlo, claro. A lo mejor se lo venden. No. No, ¿verdad que no? No. Ah. No. Jamás. Yo a mi padre lo comprendo, ¿no? Y le doy las gracias por mantenerlo y por pensar en sus hijos. Pero hoy la tierra está muy mal pagada. Entonces, pues nos hemos tenido que buscar todos un puesto de trabajo porque con la tierra solamente no podemos vivir. Esto es un apoyo y oye, y hay que conservarlo, pero si fuéramos a vivir solamente de la tierra, pues no podríamos. Lo que no vale es lo que tenemos en el huerto, que es bien pequeño. Sí, sí. Lo que no vale. Tenemos la patatica, tenemos la lechuga, tenemos la cebolla, tenemos muchas cosas, que es otra ayuda, claro que sí. Fíjate tu papá si saldría del huerto el chuletón también. Pues ya no nos hacía falta nada. Pues mira, si podíamos injertarlo. No sé ni leer ni escribir. Aunque fíjate, para mí lo más grande que pueda haber. Primero mis hijos, pero luego los otros. Si el que me ha dado de comer ha sido él. Y me da. Venir con 7 pesetas. 50 años aquí, y dejarles a mis hijos 150 rodadas de tierra, un tractor, una sembradora, un morón, una rastra, ¿te parece que eso no es grandeza para mí? ¿O no? Con el lote no lo sé, porque no quiero que fuera, que sea, era. No quiero que sea era. Esto era de mi padre. Ahora es la vida, y encima de ser la vida, ya te dije que de pequeño me había mantenido mi madre, pero ahora la segunda madre es el lote, porque es el que me mantiene. El lote para mí es el todo. Si no fuera por el lote, no tendría nada. Y me acordó mucho del refrán de aquel viejo, que me dijo: hazte el rico con la tierra, no te hagas el pobre. Quiere decir que suerte la mano de seguida. Quiche abono, quiche abono, fiemo, cosas, de hecho, porque la tierra te lo da, claro que te lo da. Y labrador fue mi abuelo, y yo como labrador, y a una labradora quiero, y a una labradora quiero, labrador era mi padre.